Bueno, tenemos que hablar de las Dinas, tenemos que saludar a Carlos Panighetti, bueno, a todo el equipo, a toda la familia, a Carlos, a Dina, obviamente, los papás, los iniciadores de todo esto, desde 1980, cuando la familia Panighetti se instala en Tandil, radicando en principio un criadero de cerdos. Un saludo para Carlos Panighetti, para Benito, para Dina, para Ernesto, para María José, Marcelo, para Teresa, para Bernardita. Qué bien cocina Carlos, no es el único que cocina bien. Hay un montón de productos las Dinas porque tienen productos premium. Yo voy a hablar de, todos los días vamos a hablar de un producto diferente. A mí me gusta mucho, todos, ¿no? Pero vamos a hablar del asadito argentino. El asadito argentino es un fiambre, es un producto que ellos preparan con tapa de asado, cocida, no como asado, pero sí cocida como un producto realmente, es riquísimo. Y se corta como fiambre, se come como fiambre. Ajá. Se corta, usted va a la fiambrería y dice, asadito argentino, te lo cortan como fiambre. No sabes lo que es eso para comerlo en un sándwich con un poquito de mayonesa, espectacular. Así que un abrazo grande para las Dinas. Tiene que comer siempre un producto de las Dinas, te deja más contento. Exactamente, son productos típicamente de Tandil, con ese aire tandilense, realmente son sensacionales. No, hay de todo, la porqueta, la pata cocida, la sobresata. Hay un salame que viene con pistachos adentro. Pistachos. Ah, es espectacular. De las Dinas, lo has probado, Juan, es espectacular. Las Dinas, que está ahí, por supuesto, en el Parque Industrial, pero podés encontrar sus productos en distintos comercios de Tandil.